Hola, ¿qué tal mis queridos amigos adultos mayores y persona con discapacidad? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a un nuevo video en este su canal. Mis queridos amigos, espero que se encuentren bastante bien y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas en este su canal. No olviden activar la campanita de notificaciones y pedirles amablemente que por favor me ayuden a compartir esta gran información ya que es de suma importancia. Bien, mis queridos amigos adultos mayores, me da gusto estar nuevamente una vez más aquí con todos ustedes y de igual manera que ustedes me acompañen durante este video. Adultos mayores, pongan muchísima atención, por favor, ya que la Secretaría del Bienestar ha publicado el calendario de pagos a adultos mayores. También hay otras noticias que ustedes deben de saber, por eso quédate para que te enteres de las buenas noticias. Pongan atención, amigos, por favor, porque el pago de la pensión bienestar, como se ha dicho, se inicia el día 6, que es el día de mañana, amigos. Hay fechas duplicadas, como pueden apreciar en la pantalla. Hay letras que tendrán 2 días de pagos. Así es, mis queridos adultos mayores, 2 días de pagos para algunas letras. Por ejemplo, para el día miércoles 8 y jueves 9 de noviembre, la letra C tiene 2 días para cobrar. Así que le pido por favor que presten muchísima atención al nuevo calendario de pago, ya que nuevamente lo acaban de actualizar, ya que es el último pago de este año. Por favor, adultos mayores, les pido este enorme favor que me ayuden a compartir este video con sus amigos y familiares con la finalidad de que las demás personas se enteren de las fechas de pago de la nueva actualización de pagos, así y asimismo puedan recibir su pago en tiempo y forma. Así que por favor tomen nota para cuando pueden pasar a recoger su depósito de este bimestre, mis queridos adultos mayores. Vamos nuevamente a repetir y nombrar las letras para cuando le corresponde a cobrar. Lunes 6, la letra A. Martes 7, letra B. Miércoles 8 y jueves 9 de noviembre, letra C. Repito nuevamente, para algunas letras va a haber doble fechas para que puedan cobrar su depósito. Viernes 10 de noviembre, la letra D, E, F. Lunes 13, G. Martes 14, nuevamente la letra G. Miércoles 15, letra H y JK. Jueves 16, letra L. Viernes 17, perdón, letra M. Martes 21 de noviembre, letra M. Recuerden que el 20 se celebra la Revolución Mexicana, por ese motivo no habrá pagos el día 20 y inicia el día 21, que nuevamente cobra la letra M. Miércoles 22, la letra NNO. Jueves 23, P y Q. Viernes 24, la letra R. Lunes 27 de noviembre, la letra R. Y martes 28 de noviembre, la letra S. Miércoles 29, las letras T, U. Y por último, el día jueves, que es 30 de noviembre, las letras W, X, Y y Z, mis queridos amigos. Así, de esta forma, como ven en la pantalla, como lo están apreciando en este momento, este es el nuevo calendario de pagos para este último bimestre del 2023. Bien, mis queridos adultos mayores, como ven en la pantalla, repito nuevamente, para la letra C habrá 2 días de pago. Si no cobran el primer día, cobrarán en el segundo día, el miércoles 8 y jueves 9, para la letra C. Lunes 13, martes 14, letra G. Viernes 17 y martes 21, cobra la letra M, tendrán 2 días de pago. Viernes 24 y lunes 27, cobra la letra R. Estas 4 letras tendrán 2 días de pago, mis queridos adultos mayores. Como pueden apreciar, mis queridos adultos mayores, el calendario de pagos se alargó más de lo común. Bien, mis queridos amigos, la Secretaría del Bienestar ha actualizado el calendario de pagos con la finalidad de que ustedes, los beneficiarios, puedan recibir su pensión en tiempo y forma, ya que son muchísimos los adultos mayores que reciben de esta pensión en este bimestre. Les pido, por favor, de una manera respetuosa, que me ayuden a compartir la información
por favor, ya que lo acaban de ver, la Secretaría del Bienestar, como cada bimestre, actualizan el calendario de pagos y es nuestro deber hacerles llegar cada información actualizada para cada uno de ustedes y asimismo compartir la información con sus seres queridos. Adultos mayores, no olviden dejar sus dudas y preguntas, ya que como siempre en este su canal los ayudamos a resolver sus preguntas. Y ya por último, mis queridos amigos, yo sé que el calendario de pagos se alargó más días, pues solamente queda tener muchísima paciencia y esperar el día en que le corresponda cobrar. Bien, mis queridos amigos, yo me paso a retirar y agradecerles nuevamente por su gran apoyo a este su canal. No olviden compartir la información, dejen sus preguntas que los pasaré a ayudar en un momento y nos vemos hasta un próximo video.